Vale, hay que bajar a la primera planta. ¿Qué hará? Hay un bicho que se está levantando y esta puerta antes estaba cerrada. Cada vez que abro el libro tengo que volver página a página hasta el final. Eso es algo que deberían arreglar. Vale, y esto es lo nuevo. Dice, la gente estaba durmiendo aquí. Han tenido que ser noches complicadas. Sí, dormían aquí, pero parece que los pillaron. Aquí tenemos algunas balas, cartuchos de escopeta. Vale, una caja fuerte y aquí hay un puzzle. Hay que colocar el símbolo boca abajo. Y estos dos también. Nos llevamos un punto de mejora y nos llevamos una moneda. Bueno, un punto no. Creo que eran cinco, ¿eh? 5 puntos. ¿Cuántos puntos de mejora? 35 tengo ya. Ya tengo que, debería empezar a gastar. Vale, voy a pasar de él. Voy a intentar no gastar. Ya empezamos otra vez. Intentaré no gastar balas, ya que malgasté un montón. Vale, tenemos que ir aquí, a esta parte. A ver si no me matan. Ah, casi. Casi. Uy, mira. Atraviesan la puerta. Menos mal que no estaba ahí. Tengo que curarme. Vale, a ver qué tenemos por aquí. El cubo lo puedo guardar. Yo creo que la tarjeta también. Y la moneda. No estoy seguro. La moneda, bueno. Como tengo 4 huecos libres, la moneda me la voy a quedar por si acaso hay que usarla ahora. Balas. Ahí está la huella de la mano, así que aquí hay que usar la cámara. Vale, una venda. Y una hoja de papel llena de nombres de personas y cuál es su trabajo. Y vemos que aquí hay unos cuantos nombres que están tachados. ¿Será estos nombres los que necesitan para algo? Porque sabemos que Stephanie ha estado llamando a gente y atrayendo gente hasta este hotel. Eso ya lo habíamos leído. Incluso a mí. Es uno de los que ha contactado y ha atraído hasta este hotel. Así que, ¿será esa lista la gente que ella ha traído hasta aquí? Mira, más puntos. De ametralladora, ¿cómo voy de balas? Mejor recargar.
De pistola está bien, de lo demás no. De lo demás no está nada bien. Voy a intentar no malgastar las balas. Vale, podemos abrirla, sí, porque tenemos tres. Tenemos tres piezas de la llave, así que podemos abrir esta. Circuito electrónico y la llave de la sala de administración. Y están llamando por teléfono. Hello, Roberto? That's it, Stephanie. I'm done listening to you. Finished. You got that? I can't explain. No, you screwed me. You knew that fucking piano monster was there, and you didn't tell me anything. Roberto, I was trying to... What? Trying to what, Stephanie? Because right now, all it seems like you're trying to do is get me killed. Okay, look, I understand why you're upset, but please just listen to me for a second. I'm sorry, all right? I waited by the statue as long as I could, but as soon as I heard the piano start to play, I had to run. I thought he would have been long gone by now. Otherwise, I never would have told you to meet me there. I know that none of this makes any sense to you right now, but I need you to understand one thing. If we want to get out of here alive, we need to work together. You know, working with you and getting out of here alive don't really seem like they go together all that well. Roberto, you don't have a choice. There's no way out from the main levels anymore. The other survivors closed off every single entrance and exit throughout the hotel. All of them. Jesus Christ, is this some kind of sick joke? How can I trust a word you say after everything you've put me through? Hey, if you want to risk your life searching around the hotel for an escape route that doesn't actually exist, be my guest. Didn't think so. Now listen up. There's a large laboratory underneath the hotel, and there's only one way to get down to it. Below the statue on the 8th floor, there's a passage that will lead you to an elevator. To access this passage, you need to go into the administration office and open the safe next to the desk. Inside it, you'll find more information. This is really important. The girl needs your help. Holy shit. Un laboratorio del sótano. Este sitio tiene más secretos de lo que me podía imaginar. ¿Qué clase de experimentos habrán estado llevando a cabo en un lugar como este? Este camino sagrado sin duda es más que un simple culto. Esos monstruos, puede que este sea el origen de todo esto. Debería poder hallar más respuestas allí abajo. Bueno, pues vamos abajo. Pero Roberto se está hartando de Stephanie. Y no me extraña. Se puede matar, así que va a intentar correr. Pero es que encima están estos por medio. Por ahí no se puede ir. Ah, me dio. Right now? Por ahí o por aquí. Por este lado que está el bicho. Se ha quedado atascado. No se mueve. Recuerdo que esta pared... Exacto, esta pared se podía pasar. Vale, me voy a llevar...
hacer algo aquí. Vale, me he librado del gigantón ya. Vale, ahora lo que quiero es grabar. Un momento, estamos en el piso 4, la habitación 404 estará aquí. No, está al otro lado. Tiene que estar en el bloque A. Vale, entonces aquí puedo colocar el circuito. Y otra vez tenemos que montar el circuito. No, así no. Así sí. Faltaría este. Oh, listo. Ya tenemos este ascensor. Aquí falta una llave. A ver. Ah, esta es la 404. Sí que está aquí. Entonces voy a ir a buscar la llave, pero es que no sé si antes ir a grabar. Es esta. Vale, espero que no me maten. Hubo un recuerdo. Ah, la cizalla. Vale, genial. Inventario lleno. Sí. Si muevo esto aquí. Ahora sí cabe. Vale, sé varias puertas. Al menos recuerdo dos que tienen cadena. Vale, a ver, y por aquí no se puede pasar. Pues al ascensor. Lo único que queda. Ascensor y planta 5 para grabar. Eso es lo primero. Una de las puertas estaba por aquí. Si no en esta, en la sexta planta. Aquí había una. Mal rollo. Espero que no se levante ninguno de estos. Lo va a abrir, ¿eh? Va a abrir el cadáver ese que está ahí.
Pero antes de abrirlo. Vale, tengo alcohol que no me lo puedo llevar. La moneda, yo la moneda. Ah, otra caja. Esta es la tercera caja de esas que veo. Ya que tengo la cizalla, puedo intentar abrir esas cajas con ella. A ver si es así. Vale, esta es una de las habitaciones que cambian. Vale, aquí son varias cosas entonces. Lo primero, el alcohol, que lo voy a combinar con las vendas. Ahí hay un 3. No sé si habrá más números en alguna parte. Y hay alguien colgando ahí. Parecía al principio una sábana, pero no. Se ven los pies por ahí. Huele muy fuerte a descomposición. Creo que llevan ya un tiempo aquí. Hacemos zoom y no sirve para nada. A ver, ¿esto sirve aquí? No. Ya he probado la palanca y he probado la cizalla y no sirve. Va a hacer falta una llave especial y algo me dice que una llave para todas las cajas tendrán la misma llave. 8. 3 y 8. No se puede abrir la puerta. Ahí está la combinación. 3, 8 y me falta un número. Y 4. 3, 8, 4. No sé en qué orden. En este, ¿no? Sí, es 384, no hay más. Y en el otro lado 483, a ver si es así. Ahí estamos. 483. A ver, mejoras, ya tengo. No he usado ni una sola mejora y tengo ya 47 puntos y no lo he usado. Vale, a ver, la escopeta. Aumentamos la potencia, uy, y encima sube.
Mejor la precisión en este caso. Y aquí el retroceso. Lo voy a dejar para después. Esto. Yo creo que aquí nada más. Falta. Bueno, quizá podría dejar la llave por ahora hasta que suba arriba y la utilice. La octava planta hay que ir. Sí, no, era la llave de la octava planta. Así tendré un sitio, un hueco libre. Vale, ahora creo que otro lugar. Había que subir por la sexta planta. Y luego no sé si era aquí o abajo. Es abajo. Linterna. Otra linterna más. Colección de linternas. Sin cámara y cambia algo con la cámara, está todo igual. Todo esto era para recoger un par de cosas, nada más. Y ahora no me acuerdo si había alguna otra habitación con cadena. Thank you.
torres ahora. Ah, no, es la planta de abajo. Esta planta. Vale, ahora voy a dejar la zaya aquí y me voy a llevar creo que es esta ya, la llave, la sala de administración de la octava planta. Vale, vamos a la octava planta. Fío de que aparezcan bichos por cualquier sitio, aunque sea una habitación que ya haya estado. No sé cómo aparecen por las buenas. Vale, la habitación tiene que ser esta que está aquí arriba, que ya hemos visto que no se podía abrir. Bien. Más cartuchos. Mira, aquí puedo grabar. Un punto de mejora. Todo este tiempo, ella lo ha estado viendo todo. El hotel tiene cámaras por todas partes. Por todas partes. Pues sí. Bueno, si hubiera aquí baúl, genial, pero no. Aquí no hay ningún. Quedan dos huecos libres. Esta tiene cuatro. Me falta una pieza para la llave para poder abrir esta la caja. Vale, tenemos la caja fuerte con combinación. Aquí hay algo. A ver si esta habitación cambia. No. Ah, ahí hay algo. 350530. Ya tenemos la combinación de la caja fuerte. Ay, me pasé. La serie de Fibonacci y relacionado notas musicales. Un engranaje y tecla de piano. En el salón. El salón es donde luchamos contra el bicho aquel que parecía una araña. Pero es que tenemos un engranaje. Que va a ser el... Ah, no te... Me dejé la caja. Bueno, voy a ir a buscar la caja. Voy a ir a buscar la caja. Lo que no sé.
engranaje va a funcionar. O hacen falta más de tres. A ver. El apósito lo dejamos. Y me quedo con la caja. Combinamos la caja con el engranaje. Y vamos a ver si con tres engranajes será suficiente. Aquí no. Hay uno. Este sí vale. Ahí tenemos el segundo. Con tres va a ser suficiente. Y ahora necesitamos este que está aquí. Pero para el otro lado. Ese no nos vale. Ahora sí. Y tenemos en la cuarta pieza de metal. Ahora sí que podemos abrir la caja que está arriba. Y ya no se puede usar la caja. Yo creo que con la caja hemos terminado ya. Vamos a guardar. Vamos a combinar esto con la llave. Ya tenemos cuatro. Voy a guardar otra vez, ya que estoy aquí. Y vamos a volver otra vez a la octava planta para abrir la caja que nos queda. Y luego pondremos las teclas del piano a ver si recuerdo cómo se llega a la sala. A la sala donde está el piano. La caja aquí. Vale, tenemos más puntos. Vale, una caja dentro de una caja. Vale, muy bien. Falta la combinación. Que no sé si estará en esta habitación o no. Estatua del profeta Christopher. La estatua sostiene un cáliz que el profeta utilizaba en sus enseñanzas. Y hemos visto el cáliz aquí. Aquí falta otro cáliz. ¿Qué más? El bello cristal tintado muestra una fecha singular, 18 de septiembre del 2060. Hay un cáliz en la sala de administración. Qué bonito es. He colocado aquí una moneda antigua que encontré. Ah, yo tengo esta moneda. Pues en algún sitio estará ese cáliz. Porque ya vemos en la foto que había, que hay dos. He hecho una foto a esta caja que tiene una cerradura especial. Me pregunto qué contendrá. Yo ya la acabo de abrir. Yo la acabo de abrir. He encontrado unos dibujos antiguos, todos tienen el mismo símbolo. Al parecer, no todo el mundo creía ciegamente en el profeta. Las puertas se abrieron. Eso desde luego no lo vio venir. Un montón de cuatros y una frase en latín. He encontrado inscripciones extrañas en algunas partes. A ver, eso no se abrirá con el 444, creo, ¿no? Por probar. No.
Si leo un libro así, no cambia nada. Está todo igual. Ay, aquí cambia algo. Necesitamos dos engranajes más, pero están aquí. Aquí hay unos cuantos. Estos no me valen. No me valen esos engranajes. No sirven. Me hace falta dos engranajes más. Bueno, yo sé dónde hay engranajes, pero no creo que los pueda quitar de ahí. Pero no hay nada. Aquí hay balas y más balas. Esto está vacío. Parece que lo único que cambia es lo que está encima de la mesa. Lo siguiente sería el piano. A ver si me acuerdo de dónde está el piano. Sé que estaba aquí arriba. Creo que está... No se puede subir, no sé, desde aquí. Sé que está ahí arriba. O la entrada está por ahí arriba. Se está escuchando algo raro. No sé si... Ah, es que hay un bicho ahí. Si es uno de esos, no me preocupa. Vale, pero... ¿Puedo llegar? Esta es la puerta. Que antes estaba bloqueada, creo. Ahora no. Ah, uff. A ver, debería mejorar más la pistola. Sobre todo la precisión. Es que la pistola la uso mucho. Y creo que es esta... Sí. Aquí estaba el piano, ahí está el piano. Y el bicho que estaba aquí, ahí está. Ey, ey, ey. Yo creo que me llevé todas las balas que había por aquí, a no ser que haya alguna nueva.
algo que se me escapara antes. Vale, el piano. ¿Se puede usar? Sí. Aquí va la... Ah, pero mira, no había visto la huella. No cambia nada. Pero bueno, a lo mejor cambia cuando le colocan las teclas. Vale, tendrá algo que ver esto. 011. Uf. Esto es una locura. 15. Son 15. ¿Cuántos números hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hay 11 números. No sé si hay que hacerlo así. 0, 3, 5, 8, 13, 21. Es que esos números no están aquí. No, yo me estoy equivocando en algo. Esto no puede ser así. Aquí lo único que importa son los números. Así veo que cambie nada. No se me ocurre. A ver si poniendo la cámara por aquí hay algo. Aparte de esto que ya lo hice. Thank you.
Yo creo que esto se resuelve con esto. Y nada más. Pero no entiendo por qué hay 15 líneas. A no ser que haya que seguir la serie, pero no se puede hacer. ¿Se pueden poner dos en una misma línea? No, solo se puede seleccionar una en cada línea. Vale, ¿y se pueden poner todos los números? A ver, ¿cuántos números separados hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vale, vale, va a ser eso. Va a ser eso. Hay que poner los números por separado. O sea, es 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Luego el 1, el 3, el 2, el 1. Vale. Vamos a ver. 1, 3, 2, 1. 1, 3, 2, 1. Tres, cuatro, cinco, cinco. 3, 4, 5, 5. Había que coger los dígitos por separado y no los números completos. Ay, se ha abierto algo ahí. Vale, volvamos a la sala. Esta puerta no se puede abrir. Creo que antes grabaré, por si acaso. ¿De dónde salen esta gente? ¿Qué hay más? Se puede entrar. A ver, ¿no puede pasar por encima de la cuerda? No, no puede. Vale, a ver dónde lleva esto. ¿Qué?
for me. Vale, se supone que la niña no hace daño, no, no quiere hacer daño a nadie. Tarjeta negra. No tengo ninguna tarjeta negra. Pero yo he estado al otro lado. En esta habitación sí que he estado. Y en esta también. Nada, los cajones no se pueden abrir. Esta habitación ni existe y esta tampoco existe. Así que lo único que me queda, ya que tengo cuatro, exacto, tengo la llave ya de cuatro, puedo abrir esta. Otro ascensor. Que nos va a llevar a... al sótano, seguro. Si bajas al sótano ya no podrás volver al hotel. ¿Seguro que quieres ir? Me da a mí que esto es el final del juego. Esta parte del sótano es el final. A ver si es muy largo o no. Me quedan cosas por hacer. Realmente. Ah. ¿Ves? Por ejemplo, tarjeta negra. No sé ese ruido. La tarjeta negra no, no la he encontrado. No sé si cuando dice que no puedo volver, es que no puedo volver nunca o no puedo volver hasta que no termine la parte del sótano. A lo mejor es eso. No es el final del juego. Vale, lo primero. Ya que estoy aquí. Tarjeta negra no tengo. Y faltan cosas, ¿ves? La moneda. Aquí hay un par de habitaciones con puzzles que no he resuelto todavía. Por ejemplo, en las cajas estas, de las tres o cuatro cajas que he encontrado, no sé abrirlas. Faltan muchas cosas por hacer. Pero bueno, vamos a probar el sótano. Vamos allá. El bosque. Ah, volvemos otra vez al pasado. Ayer no, ayer no avancé. Ayer... ayer lo dejé justo cuando... cuando te fuiste.
Avancé ahora un rato, ¿eh? Vale, pues volvemos otra vez al pasado. What? What is this thing doing? Wait. Sí, sí, escapé del gigante. Creo que quiere enseñarme algo. La solución estaba en que había una pared. Al final, cuando sales corriendo, hay una pared que si usas la cámara, desaparece la pared y puedes atravesarla. Así que dejas el gigante atrás. Y esa era la solución. So, it's searching for its parts. Ah, no puedo subir. Por aquí tampoco. Y por ahí tampoco. Uy, acabo de ver algo ahí. Vale, por el otro lado. Cada vez se está volviendo más raro. No, no lo he jugado. Answer me. You're insane. A mí me recuerda al Alien Club. Alien Cube se llamaba. Se parece mucho. Matthias, is that you? Asesino. Monster. No, this isn't happening. This isn't. It's not real. Vale, otra pieza. Hacia ese lado. Pero por ahí vine ya. Pero yo vine por ahí. Vale, por aquí, a ver. No se puede entrar.
Oh. Vale, he vuelto otra vez al principio. No, ya lo miré. Esa casa tiene un panel en un lado y no hace nada. Parece un panel eléctrico. Pero no hace nada. Ya lo estuve mirando. Sí, es nueva. Administración y equipamiento. Vale, antes de entrar, hace falta una llave. Y nada más, ¿no? Hay una carta ahí. Vale, esto lo podemos abrir. Y primero leemos la carta. Esta misión ridícula a la que Christopher nos está obligando va yendo de mal en peor. Matías ha informado de que hoy ha habido un incidente en la mina. Afirma que parte del túnel principal colapsó, de forma que algunos de nuestros hombres quedaron atrapados. Al parecer, tendremos una reunión todo el pueblo esta noche para discutir qué ha pasado. Me pidió que informase a los demás y que me asegurase de que todo el mundo asistía. No sé cómo diantre va a tratar esto. Vale, ahora abrimos esa... Abrimos la caja, que es lo único que... Ah, mira, podemos grabar. Cártel de Se Busca. ...1920 estamos, y lo único que nos queda es abrir esta caja con la llave. Sí, seguramente serán los mineros muertos. Bueno, toda la gente que ha muerto, seguro. A ver... Esta... Y la llave de al lado, ¿no? Como sea, Stephanie, ¿te imaginas? Christopher, the men found something. Found something? What is it? Damn it! What the hell is going on back there? Matías, what's happening? Not sure. The whole mine is filled with a bright light and... Hey! Stop all that running around, you idiots! Matías, talk to me. What's going on? Hey, what's the problem down here? What? Where did they go? What happened, Matías? Speak! I don't know. There was a bright flash. One second they were yelling, and then... nothing. What do you see? Tell me what you see! Nothing. There's just this... metal sphere. Don't touch anything. I'll be right there. The sphere. And the men vanished. That's no, pero why primero quiero abrir esta puerta. I must hurry. Hey!
nada. En serio. No hay nada. Pues nada, a lo mejor más adelante habrá que entrar ahí. Querida Amelia, han estado ocurriendo algunas cosas muy raras en el pueblo. Ayer nos dijeron que algunas zonas de la mina se habían derrumbado y que algunos mineros quedaron atrapados. Pero tenía mis sospechas, sabía que eso no podía haber pasado ni por asomo. Fui yo quien aseguró los soportes, todo estaba totalmente perfecto. Nos dijeron que nos mantuviésemos alejados del lugar hasta la siguiente reunión. Pero yo bajé para verlo con mis propios ojos. La mina estaba totalmente intacta. Y no había ni rastro de los mineros, ni una gota de sangre, ni un pelo, ni siquiera un trozo de ropa. Christopher ha convocado una reunión esta noche para todo el pueblo. Voy a sacar a la luz esta farsa y a revelar qué les ha hecho este cabrón a estos hombres. A saber qué más ha podido mentir o qué más le ha podido hacer al resto de nosotros. A saber dónde están los mineros. Bueno, los mineros han ido a otra dimensión. Y han vuelto a los mineros. Al final los mineros sí que van a ser los monstruos esos. Ya verás. Almacén, bar, mina de carbón. O sea, por aquí. Para eso sirve la puerta trasera. They started without me. Matthias, are you in there? Ay, no puedo mirar por la ventana. Nada por aquí tampoco. De metal. Vale, hay que sacar los números de aquí. Estos son 3 y un 5. Y eso es un 1. Y otro 5. 4. No, yo veo 5, ¿eh? No, el 4 no es un 5. Fíjate que el 4 y el 5 son como espejo. Y este es un 4, no un 5.
Así que sería 3, 5, 1, 5, 1, 0. Vamos a probar. 3, 5. No 5, no 0. Y tenemos los alicates que serán para cortar las cadenas, ¿no? Supongo. Se puede abrir, a ver. Vale, cortar esas cadenas con esos alicates, no, yo diría que no se puede. Imposible, imposible. Con una cizalla, sí. Un casco de minero. Otro recuerdo más. Ah, puedo salir por aquí. Para nada. Ah, es para darle toda la vuelta. Apuntando para allá. No sé si me he dejado algo atrás. No soy un bobo. Me di cuenta de cuando alguien esconde algo. Cinco hombres se fuman de la nada y la mayor preocupación de Christopher es impedir que nadie descubra la verdad. No, desde luego algo pinta muy mal en todo esto. Ahora que he visto lo que ese artefacto esférico puede hacer, no confío en Christopher ni en sus razones tras todo esto. Me ha estado mintiendo desde el principio, le ha estado mintiendo a todo el mundo. He escondido algunas partes de la esfera por el pueblo. Con suerte, esto me dará algo de tiempo para hacerle entrar en razón y averiguar qué diantres está pasando aquí. Lo que no sé es cuántas partes me quedan por encontrar. Y no sé, no, no tengo vendas, no sé si hay alguna manera de hacer que salga la esfera para guiarme. Sale cuando quiere. Qué raro que aquí no haya nada. Habré dejado algo atrás. Solo estaba la carta aquí. Si no me puedo guiar, no sé de qué estoy haciendo. No se puede. Había dos portones con candados, pero los he abierto los dos, ¿no? Yo creo que los abrí los dos. Este es uno. Y el de allí.
Bueno, por aquí no he subido, por ejemplo. Por probar. Pero no es nada. Esto no es nada. Ah, mira, se puede bajar por otro lado. No, está bloqueado. Por aquí. Ahí hay una casa. Hay gente dentro, sí. Yo creo que es ahí donde tengo que llegar. Donde está la reunión de los mineros es ahí. Hey, I saw you back there on the bridge. Hey! Christ, I'm losing my mind. What is this? Are these... Una llave. How could this have happened? I can't remember anything. ¿La llave la tengo? No, no la tengo. Es un recuerdo de que él ha enterrado la llave. Aquí está. La llave de la capilla. ¿La capilla es donde están reunidos? Vamos a probar. Ah, mira, esta es la que tú decías. Tengo que recoger todos los trozos. Pero yo ya he estado aquí antes. Esta. Sí, yo ya he estado aquí. Vale, vamos a intentar abrir esta, ¿no es? Christopher? Did you call everyone? I did. Good. And how are they feeling? More calm now after I talked them down yesterday. All right. Remember, don't tell anyone about what happened until we understand it ourselves. I'll see you at the chapel tonight. Ah, que no hay nadie dentro. No hay nadie dentro. Me lo imaginaba. A drinking glass. What's this doing here? Everyone, please, remain calm. As some of you may have already heard, there was an accident at the mine this morning. Some of the men are missing. But do not worry. Matthias and I are doing everything in our power to locate your loved ones and return them back to you safely. In the meantime, I'd like everyone in the village to take the rest of the week away from your daily responsibilities. To start, I propose a toast. Vale, Matías ha matado a todos, ya verás. Please, let us drink. To the future. It was me. Sí, has sido tú. Los envenenaron, no, yo creo que esos eran disparos, ¿eh? Creo que se los cargó a todos de disparos. Y fíjate que el suelo está lleno de sangre. Con veneno no sale la sangre. Este tío empezó a disparar y los mató a todos. Vale, ahí tenemos. Sí. A ver. No sé cuántas piezas son en total. Y se me faltará alguna. ¿Me falta alguna? Sí. Yo creo que me ha faltado alguna por recoger.
puedo abrir nada. Ahí hay un portón sin abrir. Ah, cierto. Cierto. Vale, está apuntando hasta aquí. Aquí tiene que haber una pieza. No se puede hacer nada. Si pudiera al menos abrir todos estos cajones, vale, pero no. Esto era el bar. Tiene que haber una aquí. Por el camino, ¿por qué camino? Pues, bueno, esta parte no la he visto todavía, ¿no? No sé si he pasado por aquí. Sí, porque está abierta la puerta. O sea, aquí ya he pasado. Sí. Sí, vale, este es el inicio del pueblo. Vale, ¿dónde está el molino? Camino donde está el molino. Ahí tenemos el molino. Y ahora... ¿No me deja subir? ¿Por qué? Ah, por ahí sí. Por un lado sí. Es que no hay camino. Todo esto está cerrado. Vale, vamos a ver. Aquí ya fui, por aquí no. Todo esto ya lo hice. Por ahí vuelvo al principio del pueblo. No sé por dónde. Esto ya lo hice. Toda esta parte. Si me guiara mejor la esfera, pero es que no me guía. Aparece cuando le da la gana. Y todo esto ya lo hice. Esa es la capilla donde están todos muertos. Thank you.
esto ya lo hice. Todavía. Y nada. Todo esto está, vale. Vale, vamos a volver al molino otra vez. Ahí está la capilla. Asesino. Y este es el molino. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Por el otro lado del molino te refieres? Al otro lado, vale. Vale, ¿y ahora qué? ¿Por aquí? Vale, ah, mira, ahí ya entré, pero esto es nuevo. Yo ya había estado aquí, pero... Fuck. Matthias, I didn't think things would... You're insane. Fue Matías, ¿eh? I'm so sorry. A la muerto, fue Matías. What have I done? Creo, ¿no? Ya no sé ni quién fue el que los mató a todos. Vale, dice, lo sabía. De camino a la reunión encontré a Matías tirado en un charco de su propia sangre frente a la última cabaña del camino. Me dio esta pieza de metal y me dijo que la escondiese de Christopher lo mejor que pudiese. Para quien sea que encuentre esto, has de saber, los he matado a todos. Christopher ha sido el que ha matado a todo el mundo en el pueblo. Marcos. No, fue Christopher el que los mató a todos. Vale, otra pieza más. No sé si esta será la última. Voy a grabar. Creo que hace falta más piezas aún. ¿Cuántas tiene? Tiene 10 piezas. ¿Cuántas son? No hay diferencia, no sé. Voy a seguir por el camino este. Por aquí está cerrado. Será mejor que consiga todas las piezas. Genial, genial. O sea que me faltan más piezas. Me faltan más piezas. Ahora a saber dónde están. Que no puedo sacar el cubo. Thank you.
Ah, me puedo pasar toda la vida dando vueltas y no encontraré dónde están. Si pongo a usar el cubo, no hace nada. No me deja. Si lo utilizo como si fuera un arma, no me deja. Cualquier tecla que pulse no me deja, excepto las vendas, que dice que no tengo vendas. Ah, mira. Ah, mira, aquí hay uno. Dime que esta es la última. No. Ni con el clic izquierdo ni con el derecho no me deja. Por un momento, ¿cuándo? Hice esto, pero solo la estoy examinando. Ah, es dejando el botón derecho pulsado. Tienes que dejarlo pulsado, si no, no sirve. Claro, yo hacía un clic. Claro, así es que así es más fácil. Está lejos, debería... Antes lo vimos que salían unas marcas... Unas marcas verdes contra más te acercabas a ellas. Así que si no sale la marca verde es que estamos lejos todavía. Vale, aquí no. Es que esto me estoy acercando ya. Me da a mí que ya los conseguí. Sí, los conseguí todos. A buenas horas descubro el... cómo sacar el objeto. Cuando ya no me hace falta, ya había conseguido todos los trozos. Bueno, me ha quedado hasta aquí. Hasta aquí sí que me ha quedado. Ahí está la mina, sí. ¿Y seguimos con Christopher o hemos vuelto al presente? I have to get back to the mine. El sótano. Volvemos al presente.
Y ya de entrada me dan munición, balas y cartuchos. Así que algo chungo va a aparecer aquí. What is this place? No me deja pasar. Esta sí. Ah, un bicho. Some kind of mad scientist's lab. This has to be the source of all those damn monsters. Parece el laboratorio de Raccoon City, sí. Es verdad. Ahí no. Muestras de parásitos son los mismos organismos que estaban en el hotel. Al parecer, evolucionan rápidamente y algo me está atacando. No había visto que hubiera ningún bicho de estos por aquí. Y otra vez tengo que volver. Esto es un fallo del juego, ¿eh? Cada vez que abro el libro, tengo que ir hasta el final otra vez. Aunque lo haya dejado al final, tengo que volver. Vale, vaya, con que así es como el camino sagrado trataba de mejorar a las personas. Parece que esas criaturas sí que son humanos, ¿ves? Era eso. O al menos lo eran. Han ido demasiado lejos. Sí que eran humanos. Me va a matar, me va a matar. Dime que no hay otro. A ver, no, creo que ya está. No sé si esto importa. Vale, tenemos un sitio para grabar y tenemos el baúl. Por cierto, el revólver. Hasta ahora no, yo pensaba... Pensaba que el revólver... Solo tengo dos balas. Dos balas. Y no sé de dónde han salido esas balas porque no recuerdo haberlas recogido en ningún sitio. Es que con dos balas no me sirve. Sí, es como si alguien estuviera corriendo en algo de metal, sobre algo metálico. Vale, gasas, balas. Mira. A ver, ¿cuántos puntos tengo ya? 22, y eso que he gastado un montón. En el pie del muerto había algo. Sí. Compuestos A. Compuesto A de gas 320 MHT. Pero no lo puedo. No me lo puedo llevar. Y no es que me falte espacio, simplemente que. Y aquí hay otra cosa. Parece una especie de experimento. Como se levante, ya verás. Ya verás que este bicho se levanta. Vale, y aquí parece que nada más.
Y esa es la entrada. Ah, mira, ahí está la huella para usar la cámara. Eso me pasa por... No estoy mirando. Voy como loco ya. A ver. Cada vez que veo una cosa de estas tengo que mirar, porque las arañas están ahí. Puedo ir. Tengo baúles por todas partes. A ver, tengo... Ah, aquí está. Tengo un apósito y puedo crear una venda. Aquí hay otra venda. Tenemos balas. Generar tarjetas de acceso de nivel más alto requiere permisos cifrados. Inserta dichos archivos en el ordenador para iniciar el programa generador. ¿Vale? Estoy escuchando algún bicho. Ruido de algún bicho. Ahí estás. Se mueren. A ver, tenemos el ordenador. Un cargador entero y no se murió, sí. Esta gente está como una cabra, ¿eh? Está loca. Este es Einstein, no sé qué hace ahí. Fermi. Se ha contenido la anomalía y se ha confinado en la zona de incubación. Ya verás que me voy a encontrar algún bicho ahí. Si ellos mismos lo han encerrado y lo llaman anomalía, ya verás cómo tiene que ser. Las fluctuaciones temporales se presentan estables. A partir de este punto, todas las interacciones de la anomalía están previstas y desde su punto de vista se han producido. Fecha de confinamiento 18 de septiembre de 1960. Inmortalidad. Como consecuencia de la gran prueba que tendrá lugar en 2009, concluiremos que todos los experimentos relacionados con la prolongación de la longevidad. Emily debería seguir confinada. Emily, ¿quién es Emily? Esa es nueva. Seguir confinada en la zona de incubación también durante este periodo de tiempo. Debemos reservar y enviar otros posibles conejillos de indias al transportador universal. Mientras no sea el hombre cabra, menos mal, imagínate que es el bicho ese con tantas piernas dando vueltas. ¿No será la niña Emily? Podría ser. Podría ser la niña. La tarjeta de acceso se ha registrado correctamente. Pulsa el botón terminar para crear una tarjeta de nivel 1. Confirma la tarjeta de acceso. Vale, voy a intentar una tarjeta de nivel 2. A ver si también me la da. La de nivel 3 no creo que me la dé. Acá la tarjeta de la impresora. Falta el código. Faltan datos de código de acceso. Introduce la memoria USB con la codificación adecuada. Bien. Y 3, obviamente, tampoco. Vale, pues ya sabemos que hace falta un USB para ponerlo ahí.
seguramente aquí, y crear las tarjetas de nivel 2 y 3. Mira, Emily. Las numerosas pruebas realizadas muestran una gran similitud a la energía emitida por la esfera. El sujeto parece emitir el mismo tipo de energía, generando anomalías incontrolables en el clima. Continuaremos reteniendo al sujeto en la incubadora, tal y como os dijo el maestro Christopher. Si te fijas en la fecha de nacimiento, pone año 2048. Sí. Aquí el Windows, en todas partes, da igual. Viajó al futuro, seguramente. La niña viajó, bueno, viajó al pasado. Si la niña vive, estamos en 2009 o 2010, por ahí. El Windows, da igual el año que sea, el Windows se rompe siempre. Vale, aquí podemos grabar otra vez. A casas. Laberinto, yo estoy perdido, ya no sé dónde estoy. O sea que lo único que he hecho aquí es gastar balas. Sí, el sitio este es maravilloso. Ala, está todo cerrado. Ya está. Hasta aquí hemos llegado. Ahí no, aquí. Tampoco. Y no se puede usar ninguna tarjeta aquí. Principio, a ver si hay algo que se me escapa. Con la tarjeta. Tarjeta de nivel 1, tendremos que acceder a algún sitio. Yo ya he estado aquí. Estaban los dos muertos esos. Vale, solo puedo acceder a los que ponen N0 y a lo mejor las N1. N2 no. Me da a mí que es eso. Vale, es para saberlo de antemano, no ir probando puertas tontamente. Este es el nivel de las tarjetas. N3, no puedo entrar, por aquí se puede ir también. Esta es la salida. Ah, mira, con las N0, ¿por qué no puedo acceder a la N0? Ah, porque está desactivado. Ahora sí. Vale,
Aquí es donde vine, el ascensor. Y esta se podrá abrir, la N1, con esta tarjeta, supongo. Y aquí, nada. Vale, esto es nuevo. Esta parte ya es nueva. Puedo entrar aquí, en teoría. Otro bicho. Ahí hay otro. Vale, vamos a empezar por aquí. Pues no. Pues no, entonces no se puede entrar. Donde pongas N1 no se puede entrar. Ah, pero por aquí sí. Eso es porque está cerrada por dentro, sí, exacto. Otra vez me han pillado. ¿Pero de dónde salen estos bichos? Ahí arriba estaban. ¿Alguno más? No. Vale, de entrada voy a abrir la puerta, por si acaso tenga que salir corriendo. Mira, esto me viene bien, pero no lo puedo coger. Necesito que haya por aquí un baúl, algo. Esto me lo voy yo. Hay más aquí. Ay, mírala. Esa es Emily. Ahí la tenemos. The girl. Emily. She's really here. Esto estará, será para generar, ¿no? Ah, no, esto es nuevo. ¿Puedo generar la tarjeta de nivel 2 cuando encuentre el USB? Posibles nombres. A ver, le han puesto el reflejo justo ahí para que no pueda leer debido al... ¿Al qué? Fenómeno. No. Fenómeno de inversión temporal de la anomalía. Observamos que se han intensificado sus interacciones con nuestro mundo después de confinarla en la incubadora. El maestro Christopher augura su liberación y el inicio del proceso de libre albedrío. Esto debería producirse en la prueba de 2010 a manos de alguien cuyas iniciales son RL. El periodista, el personaje nuestro, se llama Roberto... No me acuerdo el apellido, pero creo que empezará por L. Por eso nos han traído hasta aquí. Por eso Stephanie nos llamó y nos dijo que porque nos necesitan para algo. Y fíjate que los posibles nombres... Que aquí hay un Roberto. No lo veo. Ah, míralo, aquí está. Está Roberto. Está Roberto y los posibles apellidos empiezan por L. ¿Qué te apuestas a que el periodista es como Emily? ¿A que lo han creado en el futuro o algo así? Puerta de contención. A ver, desbloquear manualmente. No se puede desbloquear, motivo del problema.
Interruptor 1 desactivado. Tengo que activar 6 interruptores para poder desbloquear la puerta. Y aquí hay un USB. ¿Se puede coger? No. Y aquí hay balas, que me las he dejado atrás. Pues necesito encontrar... Necesito encontrar un baúl. Mejor no tocar esto. Por ahí no puedo pasar, ¿eh? N3, aquí no puedo entrar. Voy a necesitar un destornillador. Hace falta un destornillador para abrir esta caja y desactivar la puerta, porque así no se puede pasar. Hay un esqueleto ahí abajo. Necesito un baúl. Mira, aquí hay otro. Aquí hay otro. Necesito un baúl para dejar cosas. Y poder recoger todo esto. Vale, vamos a ir para atrás. Aquí, aquí. Ay, no estaba muy lejos. ¿Qué puedo dejar aquí? La gasa la puedo dejar aquí. Vale. Bueno, yo creo que con la gasa es suficiente. Vale, si utilizo vino... Esto con la venda, ya tengo otro botiquín. Y aquí, en la puerta loca esta, ahí hay... Bueno, ahora leemos esto. Ay, tenía que haber recogido antes el... Esta cosa, el alcohol. Porque ahora voy a tener que volver. Vale, tienes que irte, venga. Gracias por pasarte. Sí, lo subiré. Y si no en YouTube, aquí se está grabando en... En Twitch se está grabando el directo, pero lo subiré luego a YouTube. Gracias. Que tenga buen día.
Vale, Sara, Aquiles ha respondido bien a los primeros tratamientos. Aquiles, este es nuevo. Empieza a parecer que mereció la pena quedarse aquí y hacerse cargo del camino sagrado en ausencia del maestro Christopher. Vale. Nuestro pequeño es fuerte y tenaz. Creo que estamos cerca de encontrar una cura para él. No quiero traerte aquí por razones evidentes, pero no te preocupes, incluso con mis nuevas responsabilidades con el camino sagrado, todavía me las apaño para tener tiempo para ser un buen padre. Siempre que no estoy con él, dejo a Aquiles al cuidado de uno de nuestros médicos más competentes y de confianza. Bueno, te acuerdas de él, ¿no? Sea como sea, me aseguraré de mantenerte informada sobre el estado de Aquiles. Espero poder darte más buenas noticias muy pronto. Vale, no puedo entrar. Y... ya no sé qué más hacer. Si tiro de aquí... ya no me deja. Porque algo pasaba aquí arriba. Estructura. Transportador universal, procesador de datos, pesquisa. Investigación. Escalera del sótano 2, sótano 2. O sea, tenemos una escalera para bajar al sótano 2 y al sótano 3. Incubación y estructura. Underground 3. That must be the place. Vale, pero si no consigo crear un generador, la tarjeta de nivel 2. Ah, sí, está aquí. Este ya tiene el código creado. Ay, me llevo la memoria. Ahora me puedo llevar la memoria USB. Y ahora tengo que ir al principio a imprimirlo, porque parece que aquí no hay impresora, ¿no? Vale, a ver, yo creo que la de nivel 1 ya no me hará falta. A ver, ¿dónde estaba la impresora? Hay que poner primero el USB. Eso es muy bueno. Es muy bueno. Entre lo del Windows roto, el pantallazo azul y lo del USB. Venga, ya tenemos la tarjeta de nivel 2. Incompatibilidad de datos. Error al comunicar con el servidor local A19. Contacta con el administrador del sistema para iniciar las reparaciones. Cierra el programa y ábrelo de nuevo en cuanto se solucione. ¿Permite el acceso a los servidores? Sí. Vale, pues no sé dónde estaba esa puerta, pero tengo que ir ahí.
Ascensor, laboratorio 3. Investigación. ¿Qué no puedo entrar? Ah, porque no tengo la tarjeta. Yo creía que una vez abierta... Ya está, ya no necesitaba la tarjeta. Pues no. Si quieres entrar en cualquier nivel, necesitas tener la tarjeta encima. ¿Qué rollo? Me va a ocupar un montón de espacio todas las tarjetas. Espacio que no tengo. Es que tengo balas para todo. Vale, a ver, ¿dónde estaba el mapa? No, ninguno de estos pone que sea servidor, a no ser que sea el 2, el proceso de datos. Esta puerta. Va a ser esta puerta la que he abierto. Esta es la puerta que he abierto. Vale, tengo que usar la cámara aquí. Módulo de servidor defectuoso. Falta poner un módulo de servidor que funcione y colocarlo ahí arriba. Te levantes, anda. Quédate ahí. Vale, ¿le puedo quitar un módulo de estos del pasado y traérmelo al presente para colocarlo? Aquí está el destornillador y está el inventario lleno. Es que me mata esto. Menos mal que aquí hay un baúl cerca. A ver qué me quito de encima.
la ametralladora, que ocupa dos espacios. Bueno, voy a haber usado esto. No, me estoy equivocando. Aquí no tengo venda simple. Bueno, tengo un espacio libre. Pero aún así, voy a guardar la ametralladora y la pala de la ametralladora. Y me quedo con la escopeta y con la pistola. Vale, me llevo el destornillador para desactivar la puerta loca aquella. Necesito... No, está entero. Y este es más complicado, ¿eh? Así no, ahí va mejor. Y ya está. Vale, me está volviendo loco ya la puertecita. Mira, aquí está el servidor. Me lo llevo, tengo espacio. Mira, menos mal que dejé la ametralladora. Aquí una puerta de nivel 3. Más cartuchos. Balas de ametralladora, que ya las dejaré otra vez en la caja. Vale, no veo que se pueda hacer nada por aquí. Otro servidor. Creía que con uno era suficiente, pero no. Y no me puedo llevar dos. Tengo que dejar las balas. Pues nada, una caja aquí no habrá ninguna caja, ¿no? Paul. Y aquí tampoco. Balas. Ya está. Bueno,
Ya no sé si estoy muy lejos o no. No. Iba a decir, primero coloco este y ya tengo espacio libre, pero no. Me llevo los dos juntos. Y no hago dos viajes. Servidor más. No, ya no puedo con tanto. Ya está, ya es imposible que me lleve tantos servidores. Tendré que hacer dos viajes. Supongo que habrá un orden. A19. Y este es el A19, así que supongo que el 19 irá aquí. Vale. Y este es el 21, así que si el 20 está aquí colocado, este... Pero no me deja colocar nada. No me digas que solo necesitaba uno, el 19. Pues a lo mejor sí. Pues este lo suelto en la, en el baúl y ya está. También podría haber soltado el otro servidor en otro baúl que estuviera más cerca y recogerlo aquí. Pero no me di cuenta de eso. Vale. Una vez que está eso puesto, puedo generar la tarjeta de nivel 2. Ya tengo acceso a la puerta de nivel 2. I still don't have the level 3 card yet. El USB. No sé si el USB me hará falta para copiar la tarjeta de nivel 3. Ahora la voy a guardar aquí. Vale, ahora tengo que mirar a ver cuál, qué puertas eran de nivel 2. Esta es de nivel 3. Aquí todavía no había entrado, sí, aquí se había entrado ya. Aquí hace falta una tarjeta. Ah, no, no está ninguna tarjeta. Aquí ya había entrado. Aquí ya había entrado. Vale. Y hasta aquí. Nivel 3, no puedo entrar ahí. Esta es de nivel 2, aquí sí debería poder entrar ya. Y hay un bicho.
Vale, una combinación. Caja fuerte con combinación. Acción de escopeta. Esto parece que está roto, así que no lo voy a poder abrir. Ah, pero dice, ahí hay una mano. Me están dando un montón de vendajes, un montón de cartuchos y un montón de balas, ya verás. La que me espera. Aunque la salud del chico está mejorando, es evidente que algo extraño está sucediendo en su mente. Últimamente apenas habla o nunca lo hace. Solo le escucho hablar cuando su padre está presente. Incluso cuando eso pasa, se le escucha hablar con mucha dificultad. Además, su comportamiento está empeorando. Justo ayer, cuando bajé a administrarle su tratamiento diario, lo encontré rugiendo e intentando atacar a Favero. Entre los dos, con todas nuestras fuerzas, conseguimos atarlo a la cama. Traté de inyectarle un sedante, pero la aguja se rompió contra su piel. No sé por cuánto tiempo más seguirá Davy haciéndole esto al chico, pero sería conveniente que creáramos algún tipo de sedante para usarlo si vuelve a perder el control. No llego, no puede llegar hasta el final. No entra. Y aquí es por donde entré, ¿no? Vale, como tenemos la mano esa, habrá que usar la cámara. Para algo hay que usar la cámara. Vale, otra caja de cuatro símbolos. Fuerte, nos falta saber la combinación de esa caja fuerte. A ver, no estará escrita por aquí. No puedo entrar al centro. No se puede entrar. Vale, ahí ponía... C10, pero eso no sirve de nada. Aquí me dice claramente que hay que usar la cámara.
Es aquí. Ah, espera, que lo puedo apartar. Ajá. Puedo mover adelante. Quitar también. Así que puedo atravesar. Ahora sí, ahora puedo atravesar. Así. Otro bicho. Pasar. Se ha quedado al otro lado. Pero lo tengo que matar porque tendré que volver de alguna manera. Vale, a ver qué tenemos aquí. El generador de nivel 3. Yo creo que aquí hay que usar el USB. Que no lo tengo, me lo he dejado. Vale, bueno. Puedo ir a buscarlo. Vale, aquí que dice. Todos hemos tenido nuestros momentos de locura con el camino sagrado. Pero lo que está haciendo David Sujo cruza todos los límites. Insiste en continuar con el tratamiento de Aquiles más de lo necesario. Al principio era una cuestión de vida o muerte, pero ahora... El deseo insano de David por convertir a su hijo en el ser humano perfecto lo ha transformado en lo más parecido a un monstruo. ¿Aquiles será el gigantón? Va a ser que sí. Por el amor de Dios, su brazo ha mutado en una garra gigante. Es el gigante. Aquiles, el hijo de David... Es el gigantón que nos persigue siempre. El chico ya no muestra emociones, ya no tiene conciencia y su fuerza es inigualable. Si no hubiésemos desarrollado el gas 320 para controlarlo, no quiero imaginarme de a cuántos de nosotros habría matado ya, ¿vale? Sabemos que el gigante tiene un punto débil ya, que es el gas 320. No sé qué hacer, lo único que quiero es dejar atrás toda esa locura e irme. Pero sé lo que les sucede a aquellos que abandonan el camino sagrado y a sus familias. No quiero ponerte en peligro. Haré lo que debo hacer. A claw for a hand? So, that thing does have a weakness. Exacto. I have to find a way to get my hands on this guy. Sí, 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 exacto. It's my only chance of fighting that thing. Tiene una debilidad. Pues aquí hay que... Ay, sí, siempre hay una. Una solo. Vale, toda esa parte no la he visto y todavía no quiero ir por ahí. Usar la cámara aquí. Bueno, a no ser... No, no me aplastes ahí. Creía que se podría empujar para el otro lado y poder salir desde aquí, pero no, no se puede.
Vale, aquí nos hace falta el USB.